Una vez más, el gobierno de Julián Ricalde Magaña muestra ineptitud, estulticia y voracidad, de acuerdo con la MAF, tras la clausura de la mesa de hospitalidad de un hotel, instalación que exigen todos los mayoristas internacionales. Sergio Rubiera González, presidente en Quintana Roo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, aclara que esos módulos son demanda de los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa porque quieren que sus turistas sean atendidos. Añade que se da información, se cambian pases de abordar, se reconfirman vuelos y, lo más importante, no pagan renta, no pagan tampoco la recolección de basura porque es un espacio propiedad del hotel que facilita para atender al visitante. Resulta absurdo, ilógico, improcedente que la autoridad municipal nos quiera cobrar una licencia de funcionamiento. Pues entonces que se acaben las meses de hospitalidad, le decimos a los mayoristas y que se lleven a sus turistas a Jamaica o a Cuba. No tienen ni idea el gobierno municipal del tremendo daño que le hace al turismo de Cancún. Si el municipio se va a poner en ese plan, que pida licencia de funcionamiento al doctor que va a dar consulta. Así de irracional es la nueva medida, dice el directivo, quien añade que también se tendría que aplicar a plomeros y electricistas porque hacen negocio. Ese es el fútil argumento de la autoridad municipal. En lugar de atender el tema de los módulos de atención pirata en la zona hotelera, los problemas con la voracidad de los inspectores de fiscalización, que lo distrae de sus funciones. Yo paso el 80% de mi tiempo defendiendo a mis socios de actos de la autoridad, cuando debería de ocuparme de la promoción de Cancún, de hacer estrategias como el seguro AMAP, de hacer estrategias innovadoras, de convenios de colaboración. No, el 80% me la paso mandando oficios. Sergio Rubiera acusa que se clausuraron las mesas de hospitalidad de las mayoristas Apple Vacations y Olympus instaladas en el Hotel Dreams Cancún, lo que conlleva el pago de la respectiva multa, que se calcula será superior a los 40 mil pesos. Reitera lo incoherente de la medida porque hay agencias con módulos hasta en 100 hoteles y dice que ya solicitó entrevistarse con el director municipal de fiscalización, Julio Romero Rodríguez, el que se dice se autorrobó 100 mil pesos. No ha respondido nada, como es costumbre de la autoridad, normalmente no responden. Responden cuando tenemos algún intercambio en los medios y al parecer lo único que se está buscando es cómo obstaculizar, probablemente con fines recaudatorios, no sé, los propósitos finales. Ahí en el Dreams los reps tuvieron que salir a la calle porque además los amenazaron de que si no salían desechaban a la fuerza pública. Entonces pues es intimidatorio, ¿no? El presidente de la MAF deja entrever la posibilidad de que se trate de una recaudación electorera y advierte que si no se da marcha atrás, Cancún se tendrá que dedicar a otra cosa diferente al turismo, del que depende el 90% de habitantes del municipio. Tras de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.